Buenas tardes, amigos de Onda Digital Televisión. Hoy día, lunes 7, iniciamos nuestra primera entrevista del año 2019. Tras una semana cortísima de vacaciones que realmente se me pasó volando, pero ya extrañaba venir aquí y compartir día a día con cada uno de nuestros emprendedores. Así que vamos dándole ya inicio a lo que será nuestra primera entrevista del año y las vamos a presentar. Ellas son hermanas. Es Vanessa y Karina Mori, de la empresa Vanesca Decoraciones Catering. ¿Cómo están, chicas? ¿Qué tal? Gracias, Yulisa, por la invitación. Cuéntenos, chicas, ¿cuánto tiempo tienen este emprendimiento? Ya vamos a cumplir 3 años, como jugando 3 años. Somos una empresa dedicada al rubro de elaboración de tortas artísticas, tortas temáticas, bocaditos, mesas temáticas, decoración de fiestas infantiles, baby showers, cumpleaños en general, ¿no? ¿Solamente lo que es bocaditos o también hacen un servicio completo como el de comidas? También hacemos comidas, pero para el tema de comidas sí tenemos, digamos, un máximo de 100 personas, que es lo que nuestra logística nos permite, ¿no? 100 personas. 100 personas. ¿Cuánto tiempo ya tiene la empresa? Ya más o menos tiene 3 años, vamos a cumplir 3 años. Esto inició cuando empezaba todo el boom de las fiestas temáticas. Entonces justo ella sale embarazada y nos ocurrió hacer una temática náutica para niña. ¿Qué es la temática náutica? Lo que pasa es que generalmente los baby showers son como que el típico bebé, chuponcitos, esas son las decoraciones. Entonces cuando yo estaba en la dulce espera, no quería esa temática. Entonces decidí hacerlo náutico, temas de barcos, timones, anclas. ¿Te gusta mucho esa temática? Mi esposo es marino, entonces por eso elegí esta temática. Y cuando, bueno, lo clásico, uno va al centro de Lima a buscar todo eso, no lo encontré. Entonces desde ahí parte la idea, empezamos desde diseñar las invitaciones con los tonos que quería yo, que eran tonos de mujercita, en tonos de veleritos y cosas así, pero de mujer. Y ahí es donde surge la idea de hacer la empresa, porque les gustó a nuestras familias, a nuestros amigos, y empezamos haciéndolo como jugando, ¿no? O sea, ¿me puedes ayudar a armar esto? Y así luego nos dimos cuenta que podía ser un negocio y como jugando decidimos formalizar la empresa, ¿no? Así se inicia esta empresa. Y ustedes dos como hermanas, ¿qué tal es trabajar juntas? Porque a veces como hermanas, como que puede uno pensar una cosa, la otra otra, y como que los pleitos. Gracias a Dios, nosotras trabajamos muy bien, no tenemos este problema con dinero, con esas cosas, no, todo es mitad mitad y todo nos va bien. Si nos dividimos las funciones. Ella es una experta haciendo las tortas. En la parte de repostería, ella es la experta. Y yo me encargo más del tema administrativo: los costos, el presupuesto, la logística, coordinar con los clientes. Entonces nos dividimos el trabajo y nos llevamos muy bien. No tenemos ningún inconveniente. Es mejor, ¿no? Para que cada una lo suyo. Sí. Tú te metes en lo que es la pastelería y tú en la administración. Ajá, ¿solamente ustedes dos o hay otras personas más involucradas en el negocio? Mi mamá nos apoya con el tema también logístico. O sea, a veces cuando hay que ir a hacer compras, las compras en gran escala, digamos, ella nos ayuda, ¿no? Pero básicamente somos las dos solas. Las dos solas. Tú eres más joven que ella, ¿no? Sí. Dime, ¿tú estudias pastelería? Yo he estudiado pastelería, he estudiado todo lo que es fuente de soda. Y a la vez también estoy estudiando administración de empresas. Entonces, es lo que queremos agrandar la empresa, ¿no? ¿Quieren agrandar la empresa? ¿En qué forma? En dedicarnos ya de forma integral a hacer matrimonios, ya eventos más grandes, ¿no? Más amplios. Y en el tema de las cosas temáticas, salió mucho de moda el tema del unicornio. ¿Cuál ha sido otra de los temas que ha sido fuerte el 2018 que pasó? A ver, generalmente en el verano lo que sale más el naked, que es justo lo que hemos traído hoy, la torta naked cake con los frutos. ¿Esta torta con qué está hecha? Siempre me da la curiosidad, ¿cómo la paran de ese modo? Es simplemente la apilación de 3 tortas, ¿no? Lo rellenamos de manjar, de fresas y lo bañamos en buttercream. Entonces queda una apariencia así de empastada nada más, ¿no? Sí. Todo floral, ¿no? Así, porque es para el verano, ¿no? Más está muy de moda esta torta. Está pasado, muy de tendencia, ¿no? Sí. Sobre todo en el verano por los frutos, las fresas, los arándanos. No, está muy de moda ese modelo de torta. ¿Y cuántos pisos máximo se puede hacer esa torta? No, 3 así apiladas. Y debajo así unas 3 más. 3 más, sí. 6 máximo. 6. ¿Y qué otras tortas más han salido en la temporada 2018? Hemos hecho bastante lo que es Soy Luna. Llegó la moda de Soy Luna para las niñas y todo era Soy Luna, la decoración, las mesas. ¿Qué es para varón?
En varón que hemos tenido... En varón tenemos lo que es el combat láser. Sí, justo hemos traído imágenes también. Ya lo vamos a ver en un instante más. Y, por ejemplo, combat láser fue todo un reto para nosotros. Vino la mamá, se contactó con nosotras, nos dijo que queremos esta temática que no es muy común. Lo que teníamos que hacer es empaparnos del tema para poder elaborar la mesa, los colores. ¿Cómo trabajamos nosotras cuando es el tema de una fiesta completa? Nos reunimos con la mamá, tenemos una cita previa para coordinar, bueno, costos, ver los colores que se va a usar para la decoración, lo que nosotros llamamos la paleta de colores, para que combine tanto la decoración que usamos en mesa con la decoración que vamos a usar en la torta, en la masa elástica, el chantilly o lo que fuera que vamos a usar, ¿no? Vemos también tomar las medidas del área donde vamos a trabajar para que la mesa sea del tamaño adecuado. Y así, con Berlace, por ejemplo, fue todo un reto para nosotros porque es como que nuevo, ¿no? Fue algo nuevo. Sí. ¿Es lo más loco que han hecho? Sí. Sí, creo que sí. Lo más extraño. Sí. No lo había escuchado eso de combat láser. No sé si tienen ya las imágenes, producción. Ahí está, ahí vemos el logo primero de Vanesca, que me dijiste que era el nombre de Vanessa y Karina fusionada. Sí, la unión de nombres. Así es. Ahí está. Bueno, esta, por ejemplo, es una decoración de baby shower. Para un varón. Para un varoncito. Se tiende mucho que el hombre se ponga celeste y la mujer rosado. ¿Les ha tocado en alguna manera de que los papás me hayan decidido colores? ¿Sabes qué? Pon cualquier color para el baby shower. ¿O todavía se siente eso, esa separación de que el hombre se celeste y la mujer rosado? Sí, todavía hay personas que son todavía, les gusta la decoración clásica, ¿no? Los colores rosado y celeste. Sí, porque se habló mucho en ese tiempo del tema de las decoraciones, ¿no? Que era como que machista, algo así se estuvo hablando en redes sociales, en la televisión sobre el tema de los colores, pero todavía la gente respeta eso, ¿no? Claro. Seguimos viendo las imágenes. Este es el mismo baby shower, ¿verdad? Sí, es el mismo baby shower. Todo lo que vemos ahí, todos ustedes lo colocan. Sí. Es todo el mobiliario. Contamos también con un staff de mozos. Ellos son nuestro staff de mozos, están correctamente uniformados, que es el uniforme que utilizan, igual con la plaquita como nosotras. Y como ve, atendemos, sí, ellos también trabajan con nosotros. Su empresa es bastante ordenada, ¿no? Porque es primera vez que vienen este servicio de catering vestidas de la misma manera, ¿no? Normalmente vienen en el sport, ¿no? No, es que nosotras nos encargamos ya de ver todo y con el ojito estamos, ya saben que somos las organizadoras, ¿no? Ah, okay. Y es importante también la imagen, pues, estar presentables, ¿no? El día del evento. Claro, definitivamente. Y aparte, cuando ya las ven, ya saben qué empresa es. Claro. También. Genial. Por ejemplo, ese es un matrimonio civil, ¿no? Que es, bueno, parecida a la decoración que hemos traído hoy, un ejemplo, ¿no? Es un matrimonio civil. Esta siguiente imagen. Es una torta de matrimonio. Cuatro pisos. ¿Tú te encargas de hacer las tortas? ¿Tú misma lo haces? Sí, las tortas, las flores, todo son hechas a mano. ¿Y haces las flores? Sí, 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 todo es hecho a mano. ¿Qué tal arte, no? Sí. ¿Y tú has intentado hacer? No, yo soy administrativa. Hasta nada más. No, torta. No, no te gusta tampoco. No lo he intentado todavía. Pero este, no. Cuando tiene un pedido grande y necesitan manos. Ella. Se basta. Sí, sí. Por ahí alguna cosita mínima, pero no, yo todo. Ella hace es todo. Que me gusta, o sea, es algo que me da, no sé, tiro todo mi arte ahí. Yo tranquila, con tal que estar sola, yo tranquila. ¿Y siempre has sido de la parte artística de la familia? Siempre así de chiquita, pero, te gustaba la plastilina, armar cosas, porque me imagino que hacer este tipo de diseño de bueno, que hacen por ejemplo los cap, que dibujan, me imagino que es parte también de cuando uno era niño jugaba con la plastilina, ¿no? Sí, sí, siempre me ha gustado, he sido como que siempre muy femenina en esa parte de ver los detallitos, siempre me ha encantado. ¿Siempre te ha gustado ese tema? ¿A ti no? No, lo mío no es eso. Ella es muy minuciosa. Ajá. Cuando ella termina la torta, le está mirando el mínimo detalle, o al menos en esos tres ojos, ¿no? Ajá, eso, a ver, todos miren, que por esté favor, todo cuadrado, ¿no? Que no esté algo más arriba de lo otro, que cuadren bien los colores, ¿no? Y cuando algo no te gusta, eres de lo desarmas todo y lo vuelves a hacer. Wow, realmente bastante detallista. Sigamos viendo imágenes porque quiero llegar a la imagen que nos habían mencionado. Este es un cumpleaños. Soy Luna. La temática es Soy Luna. Soy Luna, que también estuvo, sí, estuvo muy de moda. Soy en Luna. Ese caso, la cumpleañera hizo su foto, su sesión de fotos con ella misma. No Soy Luna verdadera, sino ella misma. Ah, mira, de verdad, ¿no? Está al fondo. La acompañamos a su sesión de fotos para los patines, la ropa muy similar. Todo así. Ah, ¿para qué manejan ese tema de las fotos? En este caso, sí, para poder coordinar los colores y se vea, o sea, todo uniforme, ¿no? La gama de colores que trabajamos. Esta es la torta de Soy Luna. Esa es una torta, por ejemplo, de doble altura.
es de tres pisos. La niña se llamaba Luana, porque dice, soy Luana. Claro, sí. Ajá, y justo nombre. Cambiamos el logo con el nombre de ella. Soy Luana. Qué bonito. Todo lo que sale, ¿no? Ese es el Combat Laster. Ah, ese es el de acá. Sí, se elaboró. Esa fiesta, por ejemplo, se hizo en una losa, porque hubo juegos. El juego del Combat Laster, que los muchachos se disfrazan, disparan. Fue todo un tema. Ajá. Bien interesante, ¿no? Entonces, y esa torta es bastante complicada. ¿Color negro? Sí, sí. ¿Y cómo sacarle el tinte? Porque me imagino que será un tinte o, sí, o es la masa. Sí, es con tinte. No, la masa se prepara, se tintura y ya está. Queda esa negro. Tinta es comestible, ¿verdad? Todo es comestible, todo es comestible. Ahí está, realmente bastante. Los muñequitos, detalles, por ¿no? ejemplo, ahí hay un muñequito disparando también. Es. Hay uno que está echado, me parece. Sí, uno está echado y uno le dispara desde abajo. Ah, sí, ya los se dos puede son ver. A mano, todo es hecho a mano. Realmente, ¿qué tal arte? Yo no puedo hacer ni siquiera un globo, puedo inflar. Ahí está, un baby shower o de un cumpleaños, ¿no? Es un primer añito. Sí, primer añito de Mickey Baby. El Mickey es un clásico. Sí, Mickey es un clásico, nunca va a pasar de moda. Sí, sí, eso es verdad, nunca. Pero mayormente esto, cuando es de un año, que lo decide es el papá, pues, ¿no? Es el papá. Y el papá, bueno, por lo mismo que les ha gustado, pues, el tema de Mickey Mouse, ¿no? Porque ya cuando los niños son más grandes, ellos ya piden, ¿no? Lo que quieren. Sí. Y díganme, ¿ustedes qué creen que este 2019, cómo se viene para la empresa? ¿Qué novedades, cosas nuevas, qué planes tienen para este 2019? Tratamos siempre de estar a la vanguardia en lo que es tema de decoración. Por ejemplo, siempre estamos mirando que el país que nos lleva, digamos, la delantera en lo que es decoración es Brasil. Entonces, nosotras siempre estamos chequeando páginas de Brasil para ver qué es lo que va cambiando en el tema de tortas, qué es lo que está de moda para ofrecer cosas innovadoras a nuestros clientes también, ¿no? De Brasil, entonces, viene todo este arte. Sí, Brasil, digamos, nos lleva a la delantera en lo que es decoración. Y el día de hoy nos han traído bocaditos. Estos son, a ver, cuéntame. Sí, hemos traído los bocaditos que más o menos siempre presentamos en las mesas de baby shower, porque el baby shower, como es para adultos, no presentamos golosinas, ¿no? Golosinas más para los niños. Claro. Hemos traído pay de limón, hemos traído empanaditas napolitanas. Estas son rellenas de jamón y queso. Si las pruebas, te vas a dar cuenta que te deja un sabor como al de pizza. A ver. Qué relleno. A mí me gusta comerme todo lo que encuentro. Las otras son trufas. Trufas de chocolate y piononos. Básicamente, ¿cuántos postres ustedes presentan en una mesa? Entre 6 y 8, más o menos. 6 y 8. Tartaletas de fresa. Dulces y salados, entre 6 y 8, más o menos. Ya no se estipula mucho el tema de los caramelos, dulces en los cumpleaños. Ya no he visto mucho. No, ahora lo que se hace son las manzanas temáticas, los K-pop sublimes. Oreo Pops, todo temático. Todo tiene que ser de personaje. Todo temático. Uh-huh. Sí. Y eso es algo bueno también, que le hayan quitado un poco el tema de los dulces, ¿no? Sí. Claro. Porque sea como sea, es claro, es un poco más saludable. Aparte que te llena más también. ¿No? Y imagínense, que también las fiestas infantiles con tanto dulce, por eso los niños están todos hiperactivos corriendo de todos lados. Sí. Bueno, chicas, ha sido un gusto tenerlas con nosotros, realmente muy rico tu empanada, me han dejado por tener que tomar agüita. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber sido la primera entrevista de este año 2019. Espero que nos den la suerte para seguir adelante y tener full entrevistas todas las semanas. Muchísimas gracias. Les doy la cámara de Onda Digital para que den sus redes sociales, sus números. ¿Cómo las ubicamos, chicas? Bueno, nos ubican en Facebook con el nombre Vanesca Decoración y Catering. La I es la I comercial. También estamos en Instagram y al WhatsApp. Al 943-73-1676. Ahí está, y todo aparecido en pantalla. Y ya las vieron, las chicas han venido bien uniformadas. Eso quiere decir que les van a dar un muy buen trabajo. Así que ya saben, pueden comunicarse en las redes sociales como Vanesca Decoraciones y Catering. Muchísimas gracias, chicas. Gracias, muchas gracias. Bien, nos vamos a una pausa comercial y volvemos con la segunda entrevista de esta tarde.